Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Chipotle CEO on Food Safety. Wedding Creating Our Communication. Chipotle CEO Brian Nicole discusses what the chain is doing to put the food safety scare behind. Fox Business: How Facebook can rebound after its $120 billion loss in value. Mobile Nation: Senior Editor Russell Holly discusses how Facebook can gain back momentum after the technology giant's stock price plummeted. Holly also discussed how Twitter can recover after its stock price dropped from purging fake user accounts. Fox Business: Trump's China tariffs are beginning to hit US consumers. Ed Mills: Raymond James Washington Policy Analyst. Ed Mills discusses how President Trump's China tariffs are causing prices to go up for American consumers. Fox Business: Un cancelar 00036 configuración desactivado HDHQS de lo Trump's policies are reviving the economy. Mike Pence se reproducirá después de este anuncio. 02 Trump's policies are reviving the economy. Mike Pence: Trump's policies are reviving the economy. Mike Pence. Fox Business: Ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. Que mirar próximamente. Chipotle CEO on Food Safety. Wedding Creating Our Communication. Fox Business 648: How Facebook can rebound after its $120 billion loss in value. Fox Business 413: Trump's China tariffs are beginning to hit US consumers. Ed Mills. Fox Business 559: Government shutdown, will it affect you? Fox Business 150: GCX Buyer for Digital Business. Report. Fox Business 035: Trump threatens to shut down government over border wall funding. Fox Business 45: What to take away from the Trump Conte press conference. Fox Business 628: Trump's immigration policy gains some support in Italy. Fox Business 742: Efforts to boost economic growth in Michigan. Fox Business 315: Design investors say stocks are at the top of a cycle. Fox Business 56: Government shutdown could hurt Trump's border wall plans. Philip Wegman. Fox Business 345: New focus on federal deficit as Trump towards thinking trade deficit. Fox Business 46: Auto industrial paid by taxes, hurt by tariffs. Global automakers CEO. Fox Business 57: CBS World Wage Future of Leslie Moombes. Fox Business 435: Trump accuses Twitter of locking some conservatives. Fox Business 336: California politicians keep driving up the cost of living here. John Cox. Fox Business 437: Siguiente video proporcionado por Fox Business. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, atribuyó los buenos datos económicos de su país, que tienen su reflejo en los datos del crecimiento del PIB divulgados el viernes, al liderazgo del presidente Donald Trump a la hora de renegociar las relaciones comerciales internacionales. Creo que esta ha sido una reacción al firme liderazgo de nuestro presidente al renegociar nuestras relaciones comerciales, declaró Pence durante una entrevista concedida al programa Sunday Morning, de la cadena Fox News. El gobierno anunció este viernes que la economía estadounidense se aceleró a un ritmo anual del 4,1% en el segundo trimestre de 2018, la mayor tasa desde 2014. Una cifra que el propio Trump tildó de asombrosa. En otra entrevista, también con el canal Fox News, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, calificó estos datos macroeconómicos de magníficos, aunque resaltó que la administración está centrada en conseguir un crecimiento sostenible a largo plazo. Creo que estamos en el camino correcto para muchos años, no creo que esto vaya a ser un fenómeno de uno o dos años. Creo definitivamente que estamos en un periodo de 4 o 5 años de crecimiento sostenido de al menos un 3%, opinó Mnuchin. En sentido similar, pocas horas antes, Pence había dicho estar seguro de que este es apenas el comienzo de una época de crecimiento para la economía estadounidense y destacó que estos resultados responden, en buena medida, al aumento de las exportaciones, lo cual, según dijo, no se debe a una anomalía sino a la actual política del gobierno. Las exportaciones aportaron 1,06 puntos porcentuales al crecimiento del trimestre. Asimismo,
El vicepresidente defendió la actual política proteccionista de la Casa Blanca como estrategia para alcanzar lo que calificó de relaciones comerciales libres, justas y recíprocas. En este sentido, Pence se refirió al reciente compromiso alcanzado el jueves entre Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al cual calificó de auténtico progreso. Logramos un gran avance esta semana pasada con la UE. Ahora EU y la UE van a empezar a trabajar en un acuerdo de cero gravámenes y cero barreras arancelarias que abra el comercio entre ambos, añadió. Por último, el republicano se refirió a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, sobre la que se mostró optimista aunque no quiso dar fechas concretas. Vamos a renegociar el TLCAN de manera que suponga una victoria para los trabajadores y los granjeros estadounidenses, prometió. Más noticias en MSN 50 sucesos destacados desde que Trump fue elegido. Fuente: 24/7 Wall Street.